En otros hechos, una luz de tierra que se desprendió en Alta Vista destruyó 3 viviendas, afectó otras 8 y obligó al desalojo por riesgo de 10 casas más. Algunos afectados acataron la orden, otros, por el contrario, se quedaron para cuidar sus enseres. Lizeth Zuluaga, ¿cuál es el panorama que usted se encontró allí en este lugar? Cuéntenos, buenas tardes. Carlos Ignacio, televidentes, muy buenas tardes. El panorama en este momento en el corregimiento de Altavista, sector La Bomba, es de zozobra. Algunos habitantes hicieron guardia toda la noche para prevenir sobre otro deslizamiento de tierra que taponara sus viviendas. Otros, por el contrario, madrugaron para limpiar el terreno donde había ocurrido esta tragedia y saber si podían rescatar alguna de sus pertenencias. Un estruendo como que se estaba corriendo la tierra y nos asomamos cuando de veras se estaba desbarrancando. Los techos de zinc y los palos de madera que en algún momento fueron sus casas son los escombros que hoy recogen los habitantes de Altavista. En estos momentos estamos limpiando para volver otra vez por la noche y volver otra vez a bregar a dormir ahí, porque te digo, o sea, son cosas que uno necesita para vivir, porque nosotros no podemos decir, ah, no, si es que el alcalde dijo que cogiéramos unas colchonetas y dónde vamos a meter las colchonetas. Estas viviendas fueron construidas en lo que antes era un botadero de escombros. Gracias. Tras la tragedia y la señal de riesgo, la población pide intervención por parte de la alcaldía. Ellos me dijeron, espérese hasta, nosotros no podemos hacer ya nada más, espérese hasta el día de hoy a ver qué solución le tienen. La solución que yo veo es que caiga otro lapo de aguacero, que hayan muertos para ver soluciones, pues las soluciones y no todos para el cementerio. La preocupación para muchos es la poca ayuda que recibieron. Que no había ninguna solución, o sea que ellos en estos momentos están teniendo muchas dificultades por el invierno, que no hay inversiones. La opción para otros es limpiar el terreno y reconstruir ahí su casa, esperando que no se presente otro deslizamiento. Más de 8 viviendas fueron desalojadas por presentar algún riesgo. Sus ocupantes esperan que la administración les dé subsidio de arriendo o mercado, porque hasta ahora la única ayuda que han recibido han sido colchonetas y ollas. Esta es toda la información que tenemos desde el corregimiento de Altavista. Sigan ustedes con más información desde Hora 13 Noticias, Cubrimiento Total. Gracias, Lizeth, pero...